bien, queremos darle la bienvenida a todos y a aquellos que están conectados, que están sintonizando, para que podamos estar juntos, en contactos y podamos estar en el poder del acuerdo. Vamos a estar compartiendo una palabra muy linda, muy importante, muy agradable, recuperando lo perdido. Así que no te lo podés perder. Es un tiempo donde Dios hablará a tu corazón y no solo será un buen hablar, sino que será la evidencia de Dios en tu vida recuperando absolutamente todas las cosas. Así que nosotros, sin más que decir, queremos decirte que te prepares, que haya expectativa en tu corazón y en un momentito volvemos. Si estás del otro lado, nos estás acompañando, decile ahí a tu familia, algo nuevo y bueno viene para nosotros. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás.
quiero compartir una palabra. Es un tiempo muy, muy especial el que estamos viviendo, es un tiempo de cambios. Y una de las cosas que yo pensaba es que los seres humanos no tenemos problemas con el cambio. El gran problema es la resistencia, la oposición a que el cambio llegue a nuestras vidas. De hecho, los cambios nos gustan, son agradables. Muchas veces hacemos que, aún en nuestro hogar, con nuestra familia, cambiamos los muebles de lugar, reformamos, hacemos cosas diferentes, porque los cambios es algo que los necesitamos. Porque si no, caemos muchas veces en la estrechez, caemos en quedarnos allí, en el metro cuadrado, y es justamente lo que tenemos que hacer, que nuestra vida se lance a un nuevo desafío. Por eso son tan importantes en este tiempo los cambios. Son tiempos de cambios. El mundo ha cambiado, el mundo comenzó a ser totalmente diferente de lo que era hace un año atrás, y vos y yo tenemos la necesidad de cambiar y oponernos muchas veces a resistirnos a que ese cambio llegue a cada una de nuestras vidas. Hay una palabra que quiero compartir allí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, quiero compartir algo que tiene que ver con lo que he venido compartiendo estos viernes. Capítulo Segunda de Reyes, versículo 6, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y dijo él, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tomadlo. Y él extendió su mano y lo tomó. Hasta allí la palabra de Dios. Todos conocemos esta historia, pero hay cosas que, en las cuales Dios ha estado hablando a mi corazón, y en este tiempo es como que la línea del pensamiento de lo que voy compartiendo tiene un poco que ver con todo lo que es la expansión, la estrechez, y no es como que no podemos salir de allí, porque viene un tiempo donde justamente experimentamos la estrechez, experimentamos la expansión, experimentamos la multiplicación en medio de lo pequeño, en medio de la estrechez. Yo decía el otro día, la importancia de salir de allí, esa mentira que el enemigo ha plasmado muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente, ha generado un patrón de pensamiento conforme a la estrechez y a la escasez. El lugar, dijo él, este joven dijo, el lugar es estrecho. Algo estaba aprendiendo este joven. Proféticamente es un tiempo de salir y conocer más de Dios. El profeta Eliseo no tiene paredes. El profeta era un hombre que no tenía paredes. Él podía estar allí en un cuarto de un metro por un metro, pero en la dimensión que se movía proféticamente, él estaba en una dimensión de expansión y de crecimiento y de multiplicación constantemente. Porque el espíritu que estaba en él, ese espíritu profético, ese espíritu de Dios que habitaba en su vida, hacía que viva en la expansión. Creo que como iglesia, nosotros estamos en la misma instancia. Estamos experimentando que tenemos que salir de la estrechez, tenemos que experimentar la expansión, y estamos en un tiempo totalmente de cumplimientos proféticos. Todos sabemos que Dios está preparando un escenario. Hay algo que Dios está haciendo en lo sobrenatural. Hay algo que Dios está destinando para cada uno de nosotros. Y los hijos de los profetas estaban percibiendo lo que estaban aprendiendo a través de lo natural. En esa instancia, ellos estaban experimentando
un momento de expansión en su vida, un momento de crecimiento. A través del espíritu que estaba en Eliseo, ellos estaban experimentando internamente la expansión en sus vidas y la estaban exteriorizando. Este joven se dio cuenta que el lugar donde estaban allí con Eliseo era estrecho, era pequeño. Y allí ellos decidieron y tomaron el compromiso de decir, vamos a tener que ir a un lugar, buscar materiales, como lo dijeron, ir a cortar madera y preparar un lugar cómodo para que todos habitemos y estemos en otra dimensión. Se manifestó en ellos un sentido de compromiso y de responsabilidad por lo de Dios. Es lo que tú y yo en este tiempo tenemos que experimentar. Un sentimiento, un sentido de responsabilidad y de compromiso. Mirá, yo una vez escuchaba al doctor Lucas Márquez, que de hecho lo hemos tenido aquí, un gran hombre de Dios, un maestro de la palabra, y él decía algo muy importante. Un día le tocó ir a Miami, a un hotel, a ministrar a una iglesia, a un ministerio, y estaba allí. Entró al hotel, un hotel muy lujoso, un hotel muy paquete. Y dice que en ese momento él se paró delante del mostrador en la entrada, en la recepción del hotel, y dice que había una joven del otro lado y estaba con la computadora. Él estuvo prácticamente entre 5 y 7 minutos allí. Esta mujer que estaba del otro lado, la recepcionista, la que estaba encargada del hotel, no reparó en que estaba Lucas Márquez de este lado del mostrador. Y el pastor, el apóstol Lucas Márquez, dice que en un momento él estaba allí y esta mujer en ningún momento durante 7 minutos levantó su cabeza. Y dice que en un momento él agarró y dijo, me dijeron que es el mejor hotel de Miami. Entonces la joven dice que hizo, uy, dice, y lo atendió. Ahora, si Dios va a hacer algo en este tiempo, es tiempo de compromiso y de responsabilidad. Yo pregunto esto, lo que el pastor Lucas Márquez está diciendo, algo tan tremendo, una inversión de tantos millones de dólares, un trabajo, un hotel lujoso, hermoso, el dueño no se dio cuenta que estaba en manos de una mujer irresponsable. Por eso, ellos tomaron el compromiso y la responsabilidad de traer expansión a donde Dios los estaba llevando. Dios los estaba moviendo de la estrechez y los estaba llevando a la expansión. Esta mujer que estaba allí en el hotel se quedó sorprendida y allí Lucas Márquez, no sé si bueno, fue atendido todo, pero una de las cosas es que tanta inversión, tantas cosas en manos de una persona irresponsable. Ahora, tú y yo tenemos que tener este compromiso de responsabilizarnos y asumirlo esto, porque todos muchas veces no queremos asumir. Hay una edad en la adolescencia que cuando sabemos que tenemos que entrar en el compromiso y en la responsabilidad, le andamos escapando. Y muchas veces en el Señor hacemos exactamente lo mismo. Y estos jóvenes tomaron el compromiso de ir a aquel lugar y cortar madera y preparar un lugar más amplio, más expansivo, mucho más grande, para poder estar cómodos y disfrutar las cosas que Dios estaba preparando. No es simplemente ser parte de algo, es ser parte del crecimiento y ponerse a funcionar para expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Cuándo es el momento? Dijeron. Y dijo, te rogamos que vengas. Y dice que cuando él estaba allí, en un momento le dijeron, ¿cuándo? Ahora. Este es el momento. Mire, yo quiero ir por un instante allí a Romanos 8:18. Romanos 8:18. Hermano, estamos en un tiempo, gente, estamos en un tiempo donde Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión. El mundo está esperando por ti y por mí. Ellos merecen una última oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la oportunidad, mucha gente en el mundo
no ha tenido la oportunidad que hemos tenido, cada uno de nosotros. Nosotros hemos tenido una oportunidad de conocer a Dios y Dios nos ha estado preparando, entrenando para lo que viene. Es muy probable que la gente que viene, muchos de aquellos tengan la última oportunidad en su vida de conocer a Dios. Mira lo que dice Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo que tú y yo no lo vemos, que está en el mundo espiritual, porque dice que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Hay algo que está ardiendo, hay una manifestación que tú y yo debemos generar en este tiempo. Tú y yo debemos manifestar la gloria de Dios en la tierra. No hay nada más importante. Es importante todo lo que haces como familia, tus bienes, todo es maravilloso. De hecho, Dios quiere que lo disfrutes. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas bendecido en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma, dice Pablo. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene en el propósito y en la asignación de Dios para cada una de nuestras vidas. Estos tiempos están anotados en la agenda de Dios. No descuides todo lo que Dios tiene para tu vida. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Dice: no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para la gente que está allí afuera sin respuesta, sin necesidad, con duda, con incertidumbre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje a mí meses me ha taladrado la cabeza. Porque también la creación misma será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no experimentamos la verdadera libertad, ¿qué es lo que tú y yo le vamos a dar a la sociedad, al mundo? Cuando todo lo que está ocurriendo es por causa de la iglesia. ¿Sabes? Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todos sabemos que una mujer embarazada no puede estar más de 9 meses. El bebé allí en su panza, en la bolsa, no puede estar más de 9 meses. En ese tiempo el bebé disfruta, está calentito, recibe su comida por el cordón, todo bárbaro. Pero después de 9 meses puede transformarse en una tragedia. Si el bebé no se lo saca de allí, en más de 9 meses puede transformarse en algo que en su momento era vida, se puede transformar en muerte. Y eso es lo que muchas veces nos puede pasar a cada uno de nosotros. Tenemos que caminar en los tiempos de Dios. Tenemos que reaccionar en el calendario de Dios, en el almanaque de Dios para nuestras vidas. Hay un tiempo designado para cada uno de nosotros. Y Dios está interesado en que no perdamos todo el propósito que viene para cada uno de nosotros. Allí en 9 meses el niño disfruta de aquel lugar en la panza de su madre. Pero después de los 9 meses es un riesgo. Lo que era vida se puede transformar en muerte. Por eso en este tiempo necesitamos urgentemente. Hay un sentido de urgencia en nuestras vidas. Hay un sentido de necesidad de que Dios haga lo que tenga que hacer. Como dice Romano, el mundo gime a una, la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de vos y yo en medio de una sociedad que se está cayendo a pedazos. Vos y yo necesitamos manifestar la gloria de Dios. Dolores de parto, claro, los dolores de parto son fuertes, son duros. Por eso debemos cortar con la postergación de las cosas. No posterguemos absolutamente nada. Este joven allí, en el mismo pasaje, en Segunda de Reyes, dice: ¿cuándo iremos? ¿Cuándo es que vamos a ir?
Ahora, dijo él. ¿Cuándo le tengo que creer a Dios? Ahora. ¿Cuándo tengo que decidir por las cosas? Ahora. ¿Cuándo tengo que bendecir a mis generaciones? Ahora. ¿Cuándo salgo de la estrechez y de la escasez? Ahora. Este es el tiempo. ¿Cuándo Dios va a hacer algo primero? ¿Cuándo va a ser Dios primero en mi vida? Ahora. ¿Cuándo vamos a orar por milagros? Ahora, no mañana. ¿Cuándo veremos el avivamiento? Ahora, no mañana. ¿Cuándo la gente será bendecida por cada uno de nosotros? ¿Cuándo las cargas de la gente van a ser quitadas por nosotros? Ahora, cuando salgamos, cuando prediquemos la palabra, cuando nos metamos allí en las redes y podamos hablar del Evangelio y de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuándo veré a mis hijos salir de las drogas? Ahora. Debes creer, debes meterle fe a todo lo que Dios te está hablando a tu vida, porque algo se avecina, algo glorioso. Hay un acontecimiento sobrenatural que viene sobre cada una de nuestras vidas. Tú debes comenzar a creerlo. Si tú te detienes y dejas la fe afuera de tu casa, nada, absolutamente nada va a ocurrir. Pero cuando tú entras y metes la fe y te visita y le invitas a comer contigo y duerme contigo y se levanta contigo, allí veremos las cosas más gloriosas sobre cada una de nuestras vidas. Allí veremos cosas realmente poderosas. Dios se moverá en una dimensión como nunca antes la hemos visto. ¿Cuándo mi matrimonio se restaurará? Ahora. ¿Cuándo volverá el amor a mi casa? Ahora. Este es el tiempo. Vivimos postergando, y yo soy uno de ellos que tengo que aprender. Vivo postergando las cosas y no hay mérito en ello. ¿Sabe? Lo único que hace cuando tú y yo postergamos es perder tiempo. Pasamos páginas de la agenda de Dios allí y nos damos cuenta. ¿Vieron cuando nosotros agarramos una agenda y comenzamos a escribir y pasa un mes que no escribimos nada? Queda un bloc de hojas en blanco. Y esa es nuestra vida. Ese es el tiempo que tenemos que redimir. Porque Cristo ya redimió los tiempos. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Él ya redimió los tiempos en cada una de nuestras vidas. Esto no es preocuparse, es ocuparse, es compromiso. Si estoy con el Señor, te creo y vamos por más, Señor. No es estar locamente desesperado allí corriendo. No. Es ocuparse de las cosas. Es entender que Dios tiene algo para nuestras vidas. Hemos sido tan naturales, hemos sido tan tangibles. Hemos sido tan humanos que necesitamos realmente experimentar algo nuevo. Lo que ellos estaban percibiendo en lo natural, visible, venía de lo espiritual. La Biblia dice que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Este ministerio, este lugar, esta iglesia, todo lo que Dios hace conforme a su propósito, ha estado en algún momento, ha sido una semilla en el corazón de Dios. Y hoy lo vemos con nuestros propios ojos, le estamos creyendo a Dios, le hemos creído por años y hemos visto la mano de Dios constantemente en cada una de nuestras vidas, en el ministerio, en todo lo que estamos alcanzando, porque no hemos dejado de creerle a Dios, no nos hemos bajado del caballo de la fe. Dios en este tiempo quiere hacer cosas gloriosas con tu vida. Este es el tiempo, no es mañana. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es cuando Dios quiere manifestar su gloria sobre tu vida. Fue gestado en el Espíritu. Tuvieron el deseo de salir y expandirse. Que este sea nuestro deseo, hermano. Que este sea nuestro deseo, amigo. Que sea el deseo del corazón de Dios hacia tu vida, para que venga expansión, para que venga bendición, para que vos y yo podamos ayudar a muchos en medio de una sociedad que está tan necesitada. Recuerda que todo lo estrecho deja de crecer. El otro día me contaban acerca del esquí. ¿Sabes? Las botas que se usan para esquiar en las competencias, los que compiten, hace que tu pie no crezca porque es un lugar estrecho, es pequeño. Tu pie no crece. Tremendo. Yo me quedé sorprendido. Es más, hasta muchas veces tiende a achicarse porque es tanta la presión que recibe que el pie no crece. Las tortugas en libertad se reproducen por cientos, por miles, pero la tortuga cuando está en cautiverio no se reproduce. Él es la libertad y Él es la expansión.
¿Sabe dónde manifestó su expansión para que tú la vivas personalmente con Él? En la cruz del Calvario. A través del Espíritu Santo, Él se pudo desparramar en cada uno de nosotros. Él se liberó en cada uno de nosotros. Esa es la liberación que tú y yo debemos experimentar. Como ese hombre que estaban pescando y ven que uno tiraba, en vez de tirar los pescaditos más chiquitos, este hombre tiraba los pescados grandotes. Y todos fueron corriendo. Y dije, ¿qué estás haciendo? No, porque no me entra en la sartén. ¿Te das cuenta que muchas veces hay un patrón de pensamiento? Yo estos días preparando los mensajes no pude salir de acá. Porque Dios nos está llamando a expandirnos. Dios te está hablando. Dios quiere de ti algo glorioso y algo poderoso. Toma la herramienta de la fe y comienza a declarar. Camina por tu casa. Declara que tu casa será ensanchada, será multiplicada, será ampliada. Siempre Dios quiere traer una oportunidad a nuestras vidas. Igual que el elefante lo tienen allí atado con una cadena cortita y después de mucho tiempo ya el elefante no tiene ni siquiera la intención de querer moverse y lo atan simplemente y lo puedes atar con un hilo de coser y el elefante se va a quedar allí porque está en un lugar estrecho, lo acostumbraron así. Ojo con lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos. Cuidado lo que le plasmamos en el corazón, en el espíritu, en la mente a nuestros hijos. Dale libertad, dale estrechez, comienza a confiar en Dios, no los sobreproteja. Sabes que cuando un niño con una persona está sobreprotegida, no es sano, no es bueno, se enferma, vive tropezando con las cosas. Pero cuando tú le das la libertad que se merece, esa persona conoce el territorio, la haces 4x4, es un rápido y furioso y camina en la libertad que Dios le da y que Dios ha merecido para su vida. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre nosotros. Cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos. Ojo, cuidado, hay algo muy serio. Nosotros como hijos de Dios, si tenemos temores, no se los contagiemos a nuestros hijos. Si hay temor en tu vida, no hagas que tu hijo termine en estrechez, en escasez por los temores que tú tienes. Libérate de eso urgentemente, urgente, urgente. Pídele al Señor, libérame Señor, trae mi vida a una expansión diferente, a un tiempo nuevo y a un tiempo glorioso. ¿Sabes? El diablo está limitado. El diablo, Satanás, el que vino para matar, hurtar y destruir, él sí que está limitado. Él sabe lo que se le espera, él sabe dónde está su futuro, él sabe cómo va a terminar. Por eso muchas veces el enemigo viene y quiere contagiarnos con sus limitaciones, quiere contagiarnos y gente que muchas veces nos infecta, gente tóxica que viene y quiere limitarnos y nos quiere meter en la estrechez y en la miseria. Claro que tú y yo en este tiempo tendremos que tomar decisiones que tal vez no sean pecado, pero tú tendrás que decidir y salir de allí urgente, porque tu vida terminará en la estrechez. Jesús en la cruz del Calvario se lo anotó en la agenda del infierno a Satanás y le dijo: Satanás, estás totalmente limitado, este es tu futuro. Pero eso no es para ti y no es para mí. Jesús cerró la agenda del infierno, tomó las llaves de la muerte, nos devolvió la vida a través de la redención y en este tiempo tan glorioso Dios trae expansión y crecimiento. Yo decía el otro día, ¿cuándo tú experimentas que algo alumbra? Cuando todo está oscuro, tu vida comenzará a alumbrar, tu vida se va a expandir a una dimensión sobrenatural. Y eso es lo que tú y yo debemos creer. Se le perdió el dacha a este joven. Estaba cortando, estaba trabajando para el ministerio, estaba trabajando allí con Eliseo, con los profijos de profeta que estaban armando una escuela. Estaba allí trabajando, entusiasmado, haciendo cosas. Y este joven no se dio cuenta en ese momento que se estaba aflojando el metal del hacha del mango y se le terminó desprendiendo y se le cayó al río. ¿Sabes? El hacha tiene un mango y un metal filoso. El mango sin el filo se vuelve inútil. Y sabes, tú y yo, cuando no estamos funcionando como Dios quiere,
nos volvemos inútiles. No somos eficaces en lo que hacemos. Golpeamos, golpeamos, nos cansamos y no vemos los resultados. Decime si no te ha pasado. ¿Cuántas veces tengo que reconocer que he caminado con el piloto automático y me he creído y me he ilusionado, me he imaginado que Dios todavía estaba conmigo? Y Dios no estaba conmigo. Y las cosas que yo muchas veces hago, que hacemos, no son efectivas cuando Dios no está contigo y conmigo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es un tiempo que no podemos vivir fuera de Dios. Golpeamos, golpeamos y no somos efectivos. Acá es donde muchas veces perdemos tiempo. Cuando no somos efectivos, un hombre estaba allí cortando leña con una sierra muy grande desafilada y pasa un hombre y le dice, detente y afila la sierra. Y este hombre le dice, no, no puedo, estoy cortando. Muchas veces estamos así, muchas veces sabemos que tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque a veces el entusiasmo no puede estar por sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque el entusiasmo muchas veces nos traiciona y es donde perdemos el equilibrio. No puso atención en el filo, el metal se aflojó y se separó de él. El filo representa tu relación con Dios. ¿Este joven estaba haciendo algo malo? No, estaba haciendo algo bueno. Estaba allí cortando vigas de madera, árboles, para construir un lugar para estar en expansión, para ensancharse, para salir de la estrechez, porque era algo que lo estaban experimentando en el mundo espiritual a través del maestro, de Eliseo. Y es lo que tú y yo estamos entendiendo. Aférrate a padres de la fe. Esos hombres que siempre nos han inspirado, que nos han alentado, que aún en medio de la balacera, en medio de los momentos difíciles, de las batallas, allí en medio de cada situación, han estado en pie y nos han enseñado que nosotros debemos transitar por el mismo camino. El joven se entusiasmó y perdió la herramienta que hacía avanzar y crecer la expansión. El hacha, la herramienta. Cuando tú buscas a Dios, cuando yo y tú buscamos a Dios, nos damos cuenta que somos efectivos, que las cosas salen solas. Por eso el diablo es tan astuto, por eso el enemigo pelea contra ti muchas veces y quiere robarte el filo, quiere robarte la parte metálica, la parte que corta, que es punzante, donde tú sabes que eres efectivo. Una luz focalizada en un punto se llama láser, y ese láser, esa luz focalizada en un punto, corta metal. Esa es la efectividad que trae Dios cuando su presencia está sobre nuestras vidas. Era la clave, es la clave. Nuestra comunión con Dios es lo prioritario, es lo primero. Yo sé que te gusta disfrutar las cosas como me gusta a mí, yo sé que te gusta alcanzar las cosas, pero antes de alcanzar, antes de conquistar, antes de lograr, necesitamos entrar en sintonía con Dios. Necesitamos allí detenernos y afilar el hacha de las promesas que vendrán sobre nuestras vidas. Pero mientras tú te muevas en la dimensión de Dios, todo, y esta es la buena noticia para esta noche, todo volverá a recuperarse. Porque en el aprendizaje, mientras tú estés metido en el propósito de Dios, Dios restituirá todas las cosas. Todo volverá a tu mano. Dice que el profeta tomó allí un palo, y fíjate que no era el palo del mango, sino que era el otro, que tomó de allí, del lugar, del bosque, lo tiró, y dice que el hierro, algo imposible que tenga que flotar, lo hizo reflotar. Y no lo tomó Eliseo, sino que el joven le dijo, tómalo por tu mano y agárralo. Y él fue, lo tomó y lo agarró. Él mismo tuvo que tomar, recuperar el filo, el hacha, lo que era cortante, lo que era efectivo para la expansión, para el crecimiento. Recupera, recuerdo, ellos estaban siendo entrenados, por eso Eliseo estaba con ellos. Las cosas se encuentran ¿dónde? Donde las pierdes. No es vergüenza de nadie reconocer tus errores. Yo decía, Dios construye sobre tus errores.
Dios construye sobre tus errores, sobre tus equivocaciones. Y cuánto más si lo estás haciendo para Él y te equivocas. ¿Cómo Dios no te va a honrar? ¿Cómo Dios no te va a restaurar? ¿Cómo Dios no traerá de nuevo a tu mano lo que has perdido? Oh, aleluya. Detente y afila tu relación con Dios. Algo va a venir sobre ti. Va a ser efectivo. No perderás tiempo. Mira, escucha esto. Cuando Dios quiso crear los árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso crear los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear al hombre, se habló a sí mismo. Hagamos al hombre a su imagen y a mi semejanza, dijo Dios. Cuando tú sacas un árbol del suelo, muere. Cuando sacas un pez del mar, morirá. Cuando sacas y desconectas al hombre de Dios, se muere, porque solo en Él existe la vida. No hay vida fuera de Él. No existe la vida fuera de Jesús. Él es la vida. Nuestro pastor muchas veces nos enseña y nos dice, cada mañana, es por más que estemos pasando momentos duros y difíciles, hermoso es estar vivo. Porque la vida es lo más preciado. Si tú puedes tener todo, todo en este mundo puedes tener, pero si no tienes la vida, de nada te sirve. Nada de lo que tienes lo podrás disfrutar. Y dice, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Recordamos que el agua sin los peces sigue siendo agua, pero los peces no son nada. La tierra sin el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Por eso el hacha, el mango y el filo deben estar juntos. Tu vida no será efectiva hasta que no arranquemos por lo prioritario, que es estar en la presencia de Dios. Tú podrás caminar años, y yo sé lo que estoy diciendo, pero si tú no aprendes en el ejercicio de Dios a buscarlo a Él y estar en intimidad con Él, Dios te mostrará que si Él está primero en tu vida, todo saldrá. No tendrás que hacer esfuerzos. Aún lo que estás pensando, todo intento de pensamiento, Dios lo transformará en sorpresa y en bendición para tu vida. Cuando las cosas vuelven a flotar en tu vida, cuando recuperas tu relación con Dios. Dios en este tiempo quiere que recuperes todas las cosas. Dios hará lo que sea. Dios le estaba mostrando a ese joven que estaba aprendiendo que solo un pedazo de hierro podía flotar. Dios conmoverá los cielos si te tiene que mostrar algo. Si te tiene que mostrar que tú puedes seguir confiando en Él, Él lo hará, hará lo que sea. Lo que tenga que hacer, Dios lo hará. Golpeará los cielos allí, llamará la atención de todas las cosas. Pero Dios traerá lo que necesitas para funcionar en la expansión, en la multiplicación y en el crecimiento. Eso es lo que Dios anhela. Sal de la estrechez, sal de la escasez. Hay algo mejor para ti. En el Antiguo Testamento, el palo representa la autoridad. En el Nuevo Testamento, el palo era más pesado que el hierro. Y cuando tú te hundes en medio de una sociedad, en medio de tus problemas, en medio de tu dificultad, como a este joven se le hundió el hacha, cuando tú te hundes, recuerda que hay un madero que Dios tirará a favor de tu mano, para que vuelvas a reflotar, y Él traerá todas las cosas y las hará nueva en tu vida. Recupera tu relación con Dios. Recupera el hacha, recupera la efectividad, recupera el compromiso, recupera la confianza en Dios.
Dios hará lo que sea, Dios hará lo que sea, iglesia, amigo, hermano, Dios hará lo que sea para que tú y yo recuperemos la confianza. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Hemos estado creyéndole a Dios por cosas grandes, hemos estado caminando con este Dios maravilloso, le hemos estado creyendo por cosas gloriosas. Extiende tu mano y toma lo que Dios tiene para ti hoy. No fue Eliseo, sino que fue el joven. El retorno de todas las cosas, Dios restaurará absolutamente todo. Jesús lo agendó en la cruz del Calvario. No es algo lo que va a ocurrir sobre tu vida, no es algo espontáneo, ni Dios improvisó. Eso ya está escrito en la agenda divina de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y recupera las llaves de la vida, de la muerte, de la expansión, de la multiplicación, es para que tú estés agendado allí en la agenda de Dios. Por eso te digo, no menosprecies la oportunidad que Dios te está dando en este tiempo. Y ya para concluir, ¿sabe? Hay una historia de un granjero. Yo sé que Dios va a hacer que tú recuperes absolutamente todo. Tantas cosas que te están preocupando, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu economía, tu finanza. Este es el tiempo que hagamos flotar como flotó ese hierro, algo sobrenatural, algo imposible físicamente, humanamente. Este es el tiempo donde Dios hará flotar todo en tu vida. Pero sabes, debes afilar tu vida con Dios. Debes creerle a Dios por cosas grandes. El fuego de Dios se tiene que meter en tus huesos y tiene que arder con pasión otra vez. Recupéralo, grita, enciérrate en tu casa y dile: Señor, perdóname, quiero recuperar ese primer amor. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. A veces andamos corriendo alocados. Mira, hay una historia, un granjero que dice que él en su establo, en un establo muy grande, perdió un reloj muy valioso y muy importante para él. Y dice que en el campo de al lado había como 15 niños jugando. Y este hombre llegó a donde estaban aquellos niños y les dijo: chicos, yo he perdido un reloj en mi establo y quiero que ustedes vayan y lo busquen. El que lo encuentre va a tener un buen regalo, un regalazo va a tener. Y estos niños salieron corriendo por el regalo, salieron corriendo, entraron al establo. Y muchos allí comenzaron a revolver, a buscar así un lío, corrían, iban, venían, acá no estás, no lo encontramos, no. Salieron del establo, se encontraron con el campesino y dice que estos niños le dijeron: no lo hemos podido encontrar. Y muy triste el campesino porque era algo muy valioso que él tenía, pero uno de los niños, uno de ellos, se acercó a este granjero y le dijo: Señor, yo necesito que me dé otra oportunidad. ¿Me deja ir al establo y buscar el reloj? Deme una oportunidad, por favor. Y dice que este niño entró al establo, cerró la puerta y se sentó en el piso. Y al rato abre la puerta y con una cara sonriente el niño sale con el reloj en su mano. Y el granjero se quedó sorprendido, lo abrazó y le dijo: ¿cómo hiciste? ¿Cómo es que recuperaste este reloj cuando 15 de ustedes se metieron y no lo pudieron encontrar? Estuvieron revolviendo todo. Y le dijo: yo simplemente, Señor, entré, cerré la puerta y me acosté en el piso y guardé silencio. Y en un momento, cuando afiné mi oído, escuché tic-tic, 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 tic-tic. Y muy despacito, sin hacer ruido, comencé a caminar hacia ese ruido. Y era el reloj.
¿Será que Dios nos está sacando en este tiempo de todas las corridas, de todo lo que muchas veces no han mantenido, nos han mareado, las cosas nos han mareado? Nos han confundido y no hemos guardado silencio para encontrar en el tiempo preciso el reloj de Dios para nuestras vidas. Yo quiero bendecirte en esta noche. Yo sé que vas a recuperar el hacha. Yo sé que vas a recuperar el filo. Yo sé que Dios te dará una oportunidad, como este granjero se lo dio al niño. Pero aún en el silbo apacible, dice la palabra, allí estaba Dios. No estaba en el ruido, no estaba en el bullicio, estaba en el silbo apacible. Así que yo quiero que allí donde estás, en tu casa, con tu familia, quiero que cierres tus ojos por un instante y que hagas una oración conmigo. Yo después voy a orar por vos. Y que digas: Señor Jesús, en esta noche quiero guardar silencio para recuperar las cosas que hemos perdido. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, quédate conmigo y enséñame todas las cosas. Ahora yo voy a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta noche para que Dios traiga bendición, para que Dios traiga un renuevo, para que puedas recuperar esa intimidad tan valiosa. Eso que hará que vos y yo seamos efectivos, que funcionemos, que podamos bendecir a la gente, que tengamos la respuesta justa y necesaria para aquel que lo necesita. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora oramos. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que están allí conectados, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora declaramos libertad, declaramos expansión, declaramos multiplicación, declaramos, Señor, ensanchamiento en todas las cosas. Declaramos que lo que se ha perdido volverá, Señor, a la vida. Todo, absolutamente todo vamos a recuperar, Señor. Tu palabra dice en el libro de Joel que tú traerás restauración, tú traerás todo, Señor, otra vez a la vida, todo lo que hemos perdido, Señor, lo que comió la oruga, el revoltón, la langosta, Señor, tú lo traerás a existencia, Señor. Tu palabra dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que has destinado, has preparado para aquellos que te aman, Señor. En esta hora oramos a favor de cada uno, Dios mío. Rompemos las cadenas, Señor, toda cadena, toda maldición, toda estrechez, Señor, toda escasez, Dios mío. Ahora, espíritu inmundo, te echamos fuera de las vidas, de la familia, de las casas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebramos el espíritu de enfermedad, cáncer, leucemia, sida. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos libertad, Señor. Toda obra de macumba, de umbanda, de hechicería, desarraigamos todo poder del ocultismo, toda obra del maligno, Señor. Ahora declaramos libertad, declaramos expansión, la expansión que trajo Cristo en la cruz del Calvario a través del pacto de la sangre eterna. Aleluya, Señor. Declaramos en esta hora que vienen días violentos, declaramos que vienen días, Señor, como Elías, que vendrán días de fuego, días dos sobrenaturales, Señor, donde la unción y el poder de tu Espíritu atravesarán las pantallas, Señor, internet, Instagram, YouTube, Señor, Facebook, Señor, y tú te vas a glorificar, que lo mismo que estamos viviendo en este lugar, Señor, se va a expandir a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos, Señor, lo proclamamos. Recibe la bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Recibe expansión, recibe crecimiento, recibe abundancia. Aleluya. Declaramos, Señor, declaramos que los hijos vuelven a los padres y los padres a los hijos, porque tu palabra lo dice, Dios mío.
Aleluya, quebramos la droga, Señor, en los adolescentes, en los jóvenes. Declaramos una generación que será una bendición, Dios mío, para el cuerpo de Cristo, para las naciones, para la gente, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te honramos, Señor, y te damos gloria. Comienza a declarar en fe allí donde estás. Declara que los mejores días vienen sobre tu vida. Si hay oscuridad, dile a la oscuridad, córrete, porque la luz de Cristo ha venido a mi vida. Hay un tiempo de redención, hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de entrega, hay un tiempo de compromiso, hay un tiempo de responsabilidad. Y este es el día. Hoy no será mañana. Hoy es el día que la bendición entrará a tu casa. Hoy es el día que la restauración vendrá a tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Tú eres merecedor, Señor. Nosotros somos vasos de barro para que la excelencia sea tuya y no de nosotros, Dios. Impartimos la bendición, impartimos la unción de tu Espíritu, Señor. Y declaramos, Señor, que escucharemos testimonios del poder de tu gloria, Dios mío, sobre cada familia y sobre cada hogar representado allí de los que están conectados. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todo lo que se ha perdido volverá multiplicado 100 por 1, y no será por el lugar, no será, Señor, por las circunstancias, será porque hemos confiado en ti, será porque hemos vuelto a afilar el hacha, será porque hemos creído, Señor, y hemos estado confiados en ti, oh Dios. Eso es lo que nos ha sostenido durante años, que hemos creído y hemos confiado en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos y deseamos de todo corazón que esta palabra esté en este preciso momento trastocando todo tu ser, renovando tu vida y afilándola para el tiempo que viene de Dios sobre ti. Que Dios te bendiga y nos reencontramos en lo próximo.